Nivel 4. Clase 18. Puerta muy común. El error del yugo desigual. Parte 2. Siempre, hoy tu legado se va a seguir de ahí. En nombre de Jesucristo.
la libertad, hermana? ¿Cómo se encuentra, hermana? Aquí, hermana. Diga, soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Diga, aleluya. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque falta más liberación. Tremendo, hermano. Tremendo. Tremendo lo que te acaban de ver ahí. Todas estas liberaciones que el Señor ha hecho a través de mí es con el objetivo ese de que la gente vea, se abra los ojos y despierte. O despertemos. O despertemos. Es una realidad. Como ustedes escucharon ahí, le colocan demonios de amor falso, no verdaderos. Falso. La gente cae en trampa. 20 intentos sacó de la cátedra. 20 intentos sacó de la cristianismo. Sacó. Iglesia, abramos los ojos, esto es real, cuando el Señor dice no, es no, es no, y si es no, es pecado, y si es pecado, entra en el espíritu, hay que ser firme. En la Biblia nosotros nos enseñan muchas veces eso, muchos casos. Salomón, hombre sabio, sabiduría, todo sabiduría. Hermano, usted puede ser sabio en todas las cosas, pero si usted comete ese error, o no pregunta a Salomón, no es sabio. Se puso a andar una con la otra, mujeres que Dios le prohibía, y su corazón se cambió. Ya después lograba esa imagen, lograba todo eso. El pueblo de Israel cuando sacó de Egipto, vayan allá, pero no se junten, no se contaminen. Hay cantidad de Génesis, de Deuteronomio, cantidad de que para cuando habla de eso ya. No hay que ser no. Hay que ser no, ni en noviazgo, no. Usted va a practicar un noviazgo, practique, haga los pasos para un verdadero noviazgo dentro de la iglesia. En la iglesia, nosotros estoy yo, hacemos el paso para que la persona se case o tenga novio o novia. Porque, hermano, el enemigo es verdad, hermano, suelto buscando quién devorar. Gracias a Dios que hay solución en Cristo Jesús, hay solución. Gracias a Dios que en Cristo Jesús hay solución. Eso de uno se puede echar, pero usted debe arreglar su vida. Usted debe arreglar su vida. Uno puede andar de amigo. Yo tengo muchos amigos del mundo, claro. Vivimos en el mundo. Tengo amigos, unos amigos. Pero yo no ando con ninguno así, agarrado, no, nada, en absoluto. Primera medida, la palabra de Dios lo prohíbe. Segundo, no tengo tiempo. Porque también tiene una cosa del Señor, liberación, ayudando a la gente. No tengo tiempo cuando eso. No tengo tiempo. Pero de eso me ha evitado problemas. De yo ya me he demonizado por ese medio. Porque en la página de internet, ahí en el interior he encontrado muchos casos de eso ya. Por andar junto aquí para arriba, para aquí, para allá, le entran espíritus demoníacos. Le entran espíritus demoníacos. Es más, miren, me comentó un amigo. Le voy a hacer liberación, pero pasa que tengo que, el hombre está ahora mismo, y sabe que estoy en Colombia, Santa Marta. Incluso me voy a final de mes. Pensaba que entré aquí el 4 de noviembre, no, pero no puedo. Me voy el 26 de noviembre. Bien, entonces este hombre no conoce de Cristo, ¿no? Es de la iglesia tradicional. Pero cuando fue a caminar, lo vi caminando, caminaba como manco. Manco. Entonces le pregunté qué le pasaba. Me explicó. Entonces le dije, ¿y de cuándo pasó eso? Bueno, a mí me pasó hace 2 años. Porque yo le dije, no, todo tiene su causa. Algo pasó para que te... Porque le dije, yo trabajo con liberación, tal, le explico un poquito el cuento, la cosa. Lo que ahí tienes tú son demonios que están ahí, que te entraron demonios ahí.
tú dices la pregunta del millón. ¿Cuándo, qué pasó? ¿Cuándo te pasó eso? ¿Qué estabas tú haciendo? ¿Qué pasó? Analicen esto que es verdad, porque yo sabía, porque uno sabe, ya uno está en liberación, sabe cómo opera esto. Dice, bueno, la verdad fue que yo fui a visitar al sepelio de un gran amigo mío que murió. Yo fui al entierro. Cuando yo me monto en mi carro, siento el dolor fuerte acá en la espalda. Le dije, mija, ayúdame, mija, porque no puedo mover. Dice, desde ese momento estoy así. Mal. Los que están en liberación, ven dentro los libros, saben la respuesta, la solución. Saben qué pasó. Incluso los que han sido libres ahí, saben qué pasó, porque se pregunta la voz siempre que no, en los cuestionarios. Le expliqué a este hombre que eso era un espíritu demoníaco que estaba ahí, porque los espíritus demoníacos, cuando alguien se muere, los demonios que están en la persona ya están, o sea, ya ese cuerpo, el cuerpo del demonio no les sirve. Y buscan otros cuerpos. Y casi siempre se van a salir hacia los familiares de muerto o amigos íntimos, los amigos más allegados. Cogen los demonios allá. Ese demonio, ¿qué demonio tenía? La había salido del amigo. Y este hombre dice, oye, ¿sabe que sí? Yo creo eso. Entonces me echa otro cuento a mí. Mi papá, cuando murió, yo me enfermé, una enfermedad grande que estoy vivo por gracias a Dios. Los demonios pasan así. Entonces, a pesar que no fue yo desigual, pero el principio es casi el mismo. Los demonios se pasan hacia otra persona, a lo más allegado. Y esa persona andaba junto con ella, se pasan los demonios de aquí para acá. Otro ámbito que la persona anda, otro ámbito por ahí, que si alguien anda por ahí, esa persona siempre enojona, siempre andan dos o tres juntos, enojona, rabioso. Se les pasa. O usted, hombre, mujer, la esposa anda así, usted, se le pega. Son entes espirituales que se pegaron. Iglesia, yugo desigual, cero. Y si usted está metido en eso. Síguenos en nuestra página de internet Cristo Libera y en todas nuestras demás redes sociales. Ahí usted encontrará muchos más videos, testimonios, entrenamiento y liberación. Arreglese lo más pronto posible. Ayune, ore, haga todo tu liberación, que están sus demonios ahí. Y arregle eso. Busca asesoría, busca consejería con el pastoral, con la iglesia. No digo que me busquen a mí porque paro ocupado. Son mucha gente. Pero busquen asesoría. Busquen, arreglen eso. No se dejen ustedes amarrados con un hogar o el negocio, lo que sea. Usted con yugo es igual, porque no está bajo bendición. No está bajo bendición. Y el reino de Dios para que lo arrebatan. Recuerden que el reino de Dios para lo arrebatan. Amén. Ok, hermano. Bien. Vamos a orar ahora por ustedes, ¿ok? Vamos al punto de la oración. Creo que me he extendido bastante. Wow, bastante me he extendido. Bueno, empezamos tarde porque siempre comenzamos, damos unos 10 minutos de que usted se conecte. Pero vamos a... Sí, vamos a orar por ustedes. Ahí pidieron oraciones, hay gente que sufre de miedo. De hecho, es un espíritu que está ahí. Me pueden escribir ahí porque quieren que ore para ir a enfocar un poquito más. Aquí tengo unos correos. La esquizofrenia es muy común hoy en día. Son puros demonios que están ahí. Recuerden, oramos ahora, pero
después usted se conecta y podemos hacer liberación hoy, pero otro día hacemos liberación para que usted sea libre de eso. Ahí está mi página de internet, recuerden, cristolibera.org. cristolibera.org. Y también está la... Para que todos los sábados tiene el formulario y todos los sábados y todos los días como hago liberación, después usted practica liberación. Ok. Bien, aquí el hermano pidió por el estómago. Okay. El estómago, incluso hablando del estómago, me toca predicarles a usted un tema de esto sobre la comida. Estamos comiendo mal, estamos alimentando mal. Ok. Okay, por lo tanto, okay, bien, perfecto, bien. Ok, perfecto. Ahí donde están ustedes, por favor, cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos. Señor, voy a dar tu palabra. Y de hecho tú refieres a tu palabra, porque es tu palabra. Espíritu Santo de Dios, como siempre, al enviar tu palabra, esa palabra se convierte en una realidad, Señor, como una espada de doble filo, Señor. Sé un más glorificado, Señor. Sabemos que los que están conectados son hijos tuyos y tú has colocado para que estén conectados ahora, Señor. Y que sean libres ahora, Señor. De hecho, tu palabra libera, Señor. Libera. Y gracias por tu palabra que cada hora de yugo es igual. Que tú nos prohíbes, Señor. Eso, mi Dios. Para tu honra y gloria, mi Rey. Señor, voy a orar mi palabra. Cierra los ojos, por favor. Demonios, les hablo en el nombre de Jesucristo. Demonios, se acabó. Se acabó. Y ustedes escucharon bien lo que se predicó hoy. Ustedes saben la verdad. La verdad. Estos que están viendo estos videos, están conectados ahí, demonios, ustedes saben que estos son cristianos, son hijos de Dios. Ellos eran culpables por los pecados que cometieron, culpables de los pecados que cometieron los antepasados, maldiciones nacionales. Culpable de tantas cosas que hicieron ellos. Eran culpables, tienen que sufrir, tienen que pagar porque la paga del pecado es sufrimiento, muerte. Y ustedes entran por todas esas causas. Pero ustedes saben bien que ellos son de Jesucristo e implica que Jesús se puso en el lugar de ellos, porque realmente Jesús se puso en el lugar de ellos y de mí, y todo el castigo que merecían ellos y yo, Jesús lo llevó en la cruz de Calvario. A Jesús lo golpearon, lo azotaron, lo humillaron, le hicieron de todo, mi Señor Jesucristo, lo traspasaron y su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Pagó totalmente la deuda que nosotros merecíamos. Por supuesto que el Rey de Reyes, Señor de Señores, al tercer día resucitó de entre los muertos y estaba a diestra de Dios Padre. El Todopoderoso es mi Señor. Igual sea de los que están ahí viendo tus videos, personas. Así que, espíritu demoníacos, el trabajo de ustedes en cada uno de ellos se acabó. Se acabó. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, reconozca usted todos sus demonios, enfermedades, depresión, mentira, todo, esquizofrenia, todo dolor, enfermedad, muerte, todos, en el nombre de Jesús, los juntos todos con un solo reino y los envío todos fuera de estas personas en el nombre de Jesucristo para dentro del abismo. Fuera todo ahí en el nombre de Jesús. Fuera todas, y no se queda un solo demonio en ellos, nada, nada, incluso brujerías, las brujerías fueron canceladas, canceladas, en el nombre de Jesús, cancelo todos los conjuros, todos los rezos, todas las palabras de maldición, brujería con muñecos, con fotos, le saco todas las agujas, todo destruyo en el nombre de Jesús, con comida, bebida, en nombre de cualquier clase de brujería, todas, en el nombre de Jesús, las elimino todas. Se acabó. Se acabó. Estos son libres ahora. En el nombre de Jesús, fuera ahí.
Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, los arranco su cabeza. Los arranco, los desprendo en el nombre de Jesús, su cuerpo, su espalda, su mente, de su oído, su corazón, de sus partes íntimas, sus brazos, piernas, los arranco, los desprendo y los veo fuera ahí en el nombre de su vandalismo. Fuera de ahí. Fuera. No se queda ningún demonio escondido ahí, ni de engaño. Fuera ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. Son libres estos. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre santa de Jesús que lo limpió de todo pecado, todos hijos de Dios, incluido a mí, es suficiente. Usted no tiene nada que hacer en estos hijos de Dios. Ustedes han sido ahora, son echados fuera de esta persona para siempre en nombre de Jesús. Maldiciones fuera, brujería fuera, pactos fuera ahí en nombre de Jesús. Presúmelo. Fuera de Iván, fuera de Rafael, fuera de Carlos, fuera de Chachi, fuera de Hugo, fuera de Sotrego, fuera de Tales, fuera de Jaime, fuera de Enrique, fuera de Bellón, fuera de Ana, de todos, fuera de Irma, de Pastor Alexander, fuera de ahí, de Jorge, fuera de ahí para siempre, en nombre de Jesús. Sé que hay un solo de Ligia Bolaño, todos fuera de ahí, y todos tienen este video, salen todos de ahí, en nombre de Jesús. Sé que hay ningún solo demonio de ahí, fuera de ahí. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús es suficiente. Desocúpenlos. En el nombre de Jesús, desocúpenlos. Fuera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús nos dio nuestro poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, sobre todo el poder de ustedes. Así que, hermano, otro Jesús es el que es el rey de reyes, señor, señor. Y el otro nos dio autoridad sobre todos ustedes, que todo lo que estamos en la tierra queda atado en los cielos. Y todo lo que estamos en la tierra queda desatado en los cielos. Así que ustedes están ahora mismo los hechos fuera de ahí, en que el nombre de Jesús con su reino fuera de para siempre. Al hombre fuerte lo ato y con su reino yo fuera, en que el nombre de Jesús es para siempre. Fuera de ahí, siempre. Fuera. Fuera. Esto ha sido perdonado ya. Nombre de Jesús, fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera de presión. Fuera de Bruno Hernández, el pastor Bruno Hernández. Fuera de para siempre, el nombre de ese. Fuera de ahí. De inseguridad. Fuera de ahí. Suelten a Carlos Daniel Bocanegra. Suéltenlo. A todos ustedes, suéltenlo. Fuera de para siempre. Fuera de ahí. Maldiciones generacionales, esa maldición fueron quitadas, ya Jesús la llevó en la cruz del Calvario. No, porque escrito está, maldito ese que el colgado de un madero. Jesús hizo maldición, así que esa maldición ya quedó quitada. Así que, demonio, estas personas son culpables. Así que, en nombre de Jesús, fuera de para siempre. Fuera. Fuera de para siempre. Fuera de ellos y de las esposas o esposos, de sus familiares. En el nombre de Jesucristo. Desocúpenlos. En el nombre de Jesús, desocúpenlos. Fuera de rebelión. Fuera de rebelión. Fuera de desobediencia. Fuera de divorcio. Fuera de contienda, pelea, ira, rebelión. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Miedo, fuera de ahí. Rechazo. Te vas de ahí en el nombre de Jesús, rechazo. Rechazo, fuera. Rechazo, fuera de ahí. No te quedas ahí, rechazo. Desamor, fuera de ahí. Amor falso, fuera de ahí. En nombre de Jesús, fuera. Fuera. Ruina económica, escasez, fuera de ahí. Suelten las finanzas en el nombre de Jesús. Suelten las finanzas. Suelten las finanzas en el nombre poderoso de Jesús. Suéltela. Desocúpenlos. Desocúpenlos. Cansancio, te vas de ahí en nombre de su cansancio. Fuera. Fuera. Se acabó. Estos son hijos de Dios. Son libres. Estos son libres. Son redimidos por la sangre de Jesús. Estos no pertenecen a ustedes. Pertenecen al reino de Jesucristo, al reino de la luz. Ustedes pertenecen al reino de las tinieblas. Tienen que irse para el reino de las tinieblas. Así que en el nombre de Jesús, los expulso de ahí y los envío para dentro del abismo en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de ahí, siempre. Son libres ahora. Muerte fuera, enfermedad fuera ahí.
En tu nombre poderoso de Jesucristo, todo soy bueno yo, fuera de tus hijos tuyos, mi rey. Todo, en tu nombre Jesús, todo. No se queda ni un solo demonio, Espíritu Santo de Dios, Señor. En tu nombre, mi Dios, saco todo demonio. En nombre tuyo, Jesús, saco todo demonio ahí, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que hace la obra, tú eres el que libera, Señor. Llena a esta persona que también tu vida. Llena los más y más de 50 demonios por ahí conmigo, Señor. Libera, o sea, sácalo, porque hace un demonio en los hijos tuyos. Tú has sido quitado, perdón, ha sido perdonado. Maldición fueron quitadas, brujería fueron quitados, pactos demoníacos fueron anulados, todos en tu nombre, Jesucristo. En tu nombre, Jesús, tu persona declaro libre y sanar. Hermanos, reciban la unción, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban los frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, benignidad, dominio propio. Reciban en el nombre de Jesús. Declaro con tu nombre, Jesús, de persona libre y sana para tu honra y gloria, Jesús. Para tu honra y gloria, Jesús, lo declaro libre y sano, mi Dios. Gracias, Rey de Reyes, Señor, mi Dios. Amén y amén. Hermanos, son libres. Son libres. Pueden abrir los ojos, hermano. Abran los ojos, por favor. Hermano, pueden dar testimonios, preguntas, por favor. Unas 5 preguntitas ahí. Unas preguntas. Hablando de gloria a Cristo, mi Señor, el Rey de Reyes, Señores, señores. Ahí en la página, hay una sesión de colocar, pueden hacer preguntas por Skype, o ahí te hacen las preguntas ahí en el video que están viendo. Ahí está, sesión de hacer preguntas, responda ahí, ok. Ok, Pamela Galarza, también libre en el nombre de Jesús. Te declaro tu nombre de Jesús, que Pamela Galarza, Señor, mi Dios, es sanada, liberada, Dios mío, en tu nombre poderoso de Jesucristo. Y toda bendición a ellas, Dios. Preguntas, respuesta al ministerio, al hermano. Ok, gracias, hermano, pastor, el de Venezuela. Amén, hermano, amén. Amén, amén, amén. Preguntas, testimonios. Yo sé que muchos fueron liberados, muchos bostezaron bastante. Muchos demonios se fueron ustedes. Para honra y gloria a Jesucristo. A ver, estoy esperando que haya preguntas, más preguntas sobre el tema. Sobre, a ver, el hermano, a ver, José Carlos Canegra, José Trejo, dije. Ok. Si hay un hijo de por medio, no entiendo. Una pregunta, ok. Ok. Hermano Bocanegra, tuvo un ligero dolor de cabeza, síntoma que está siendo libre o ya fue libre, hermano. Ok, siga ahí, usted es un hombre de Dios, ya se hace la liberación, siga ahí. Usted puede escuchar de nuevo este video, escúchenlo, y ahí el Señor lo hace la obra. Ok. Hay que orar por la pareja, así estén dejados, cuando ahí se tiene. No tiene una pregunta. Patrón Jaime Teruya, Dios lo bendiga, el hombre de Dios. Fuerte en Bolivia, toma haciendo liberación en Bolivia fuertemente allá. Virgilia, que okay, muchas gracias, pastor, mis bendiciones, amén, aleluya, sigo para adelante, hermana Virginia, gracias, hermana, esta mujer, hermana, me han traducido el libro a francés. Falta uno, pues vamos ahí, poco a poco. Ok. Hay veces que uno mismo se metió en lío a casarse por la carne. Por la carne uno mismo se metió en lío, hermano. Y luego llega el evangelio. ¿Dónde? ¿Qué lío me metí yo? ¿Qué lío te metí yo? Ay, hermano. Hermano, decisiones, hermano. Obedezca al Señor, hermano, y obre y a veces cometen en piedra de tropiezo, hermano. Que para adelante, hermano. Que comencé a brotar y a toser. De hecho, hermano Rafael Cernas, Jesucristo te lo liberó, hermano. Muchos de ustedes, los Jesús lo liberó. Los que tienen este video van a seguir viendo tu video. Jesús lo liberó. Esto es palabra. Y sigan viendo lo más, este video y también los anteriores. Todos los videos ven, todos los sacos, péguense, conéctense. ¿Alguna pregunta? A ver, hermano.
Gracias por Rafael por estar aquí, por Iván y Vinia, Teruya, el Trejo. Claro, tú, personas siempre están conectadas, para tu ministro, el de Venezuela. Elsa, Hugo, Dani, José, mucho conectado. Bueno, ya va a tener una pregunta del tema. Oh, el hermano Franklin. Gracias, hermano, gracias, hermano. A la gente del equipo, prepárense, como voy a ver si conecto todos los sábados, uno o dos, conecto acá en directo. Recuerda que intentamos es multiplicar esto. Necesitamos, si te quieren ya montar el canal de televisión, que también es igual, dígame cómo, pregúntenme, yo también les ayudo a montarlo. Porque yo sino aquí yo, que también lo hagan, necesitamos multiplicar, hagan todo. Cuando dijo, cuando usted se en seguridad, algo se cogió en mi cuerpo, ¿ok? Y perdí un poco el control de mis movimientos y ahora me siento una alegría sobrenatural. Estoy muy contento y feliz. Amén. Fue libre, hermano. Se fue ese demonio de inseguridad. Es muy común ese demonio de inseguridad. Fue libre, hermano Enrique. Enrique Arévalo. Enrique, ¿en qué país estás tú, Enrique? ¿Chile? No. ¿Perú? Algo así. Oh, el hermano José se le quitó una presión que tenía en el estómago. Claro, se fue, hermano. Fue libre, hermano. Para la gloria de Dios, fue libre. Consejería por algo con usted. Hoy no puedo hablar con hoy, porque desde aquí me arreglo un poquito y salgo para Cuba. Como estoy en Colombia, estoy haciendo con conferencia. Estoy ocupado. Tengo una conferencia ahorita. Hoy estamos en una iglesia de conferencias. Así que será, bueno, la próxima semana o con el pastor, no sé, miramos para ver, hermano. Bueno. Ok, ¿más preguntas? Bueno, gloria a Cristo, hermano. Jesús liberó. Oh, el Salvador. ¿De qué Salvador? El Salvador. Amén, del Salvador. Gracias, hermano, por responder rápido. Gracias, Jesucristo, mi Dios. Una vez tus palabras ha sido dada a mi rey. Yo sé, Señor, que te agrada que demos tu palabra y que te sean liberada y que conozcan la verdad, Señor. De hecho, estamos aquí para eso, mi rey. Te amo, Jesús Nazaret, mi Dios. Recibe la honra y gloria siempre, mi Dios. Que haya un cada uno de los que estamos viendo este video, junto a mí. Y ahora, ayúdame, Señor, que voy a progresar de aquí para la conferencia aquella, Señor. Gracias, Jesús. Es un honor para ti, para tu pueblo, Señor. Porque tu video, también tus videos son gente de tu pueblo, mi rey. Gracias, Jesús, mi rey. Amén y amén. Hermanos, que la paz de Cristo esté sobre todos ustedes, Jesucristo. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden, todos los sábados, aunque yo... Ah, recuerden. En enero, en diciembre pensaba hacer campaña en España, pero a ver con el pastor. Todo lo que uno encuentra ahí, y además, si usted necesita ayuda en liberación, también encuentra la solución ahí para usted ayudarlo nosotros. Comparta toda esa información con todos sus amigos, con todos sus contactos, de esa manera usted estará ayudando a muchas más personas. Dios me lo bendiga. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bye.